Es que sí teníamos una plasma, pero yo la estaba conectando y se me cayó. Se me cayó la uña con la ajo. Como la de mi carnal, ¿te acuerdas, carnal? Cuando te dije, ayúdame a acomodar una televisión, carnal. ¡Tras! Que se me quebra, ¿no? Sí, güey, yo pensé que... De volada que barro los vidrios, ¿no? Antes de que me regañaran, ¿no? Que estaban ahí tronando cohetes, güey. Hasta me puse a trapear, ¿no? Fue uno, dije, ah, carnal, ¿de dónde hay fiesta? No, que era esa putadera, sonó bien gacho. Si hubiera estado este güey, si te metes por el balcón. Sí, güey. Tronó bien gacho, ¿no, güey? ¿Y usted qué opina, joven? Ya se va a poner a trabajar, la neta. Como el día del tanque, güey. ¿El día del tanque qué? El día del tanque, güey. ¡Pum! ¡Oh, de don señor! ¿No mataba un tío? ¿Pero andaba crudo? ¿Tembló? No, güey. Entonces fue un putazote, güey. ¿Andaba crudo? ¿No le apretó la abrazadera? Hasta las putas orejas, güey, así como que sentía así como el airecito, güey, cuando se hizo. Imagínate cómo se ha de escuchar una... Casi. Una explosión. ¿Todavía le queda otra pasada o qué? No. No, hombre, el perro que se quiso pintar las greñas que para andar a la moda. Se me hace que no le gustó nuestro trabajo, carnal. Tardaron más en decidir que lo que lo pintaron. ¡Oh! Yo escuché, digo, ¡no! ¡Ira, ira! Yo por eso se me dije nada, porque yo dije, no, pues este güey que contestó. A ver, güey. Lo que pasa es que, mira, andábamos en un viaje. Y pues la neta, pues yo no quería bajar de ese viaje porque pues, me fui hasta México. Sí, porque luego me de rato, y no, oye, te cuesta dinero ir a los viajes y pues para bajarse así como que no. Y la neta dijimos, está, fíjate si está carnal, pues, si no para pelarnos en putiza, la neta, lo que es la neta. Y ayer yo llegué. Yo ayer llegué a la conclusión que dije, no, pues es que no me lo puedo estar escondiendo todos los.